En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Junto con todos nuestros santos ángeles, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Invoco la presencia de todos los santos ángeles, de las gotas de la preciosísima sangre de nuestro Señor, para que cubra nuestras mentes y nuestros corazones y estemos dispuestos a servir al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este segundo día de la novena en preparación para hacer un acto de confianza y así ofrecernos como reparadores de la Santísima Eucaristía. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que significa la presencia real y verdadera de Jesús en la Santísima Eucaristía. Sabemos que la segunda persona de la Santísima Trinidad, siendo invisible en su divinidad, se hizo visible en su humanidad. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, haciendo parte de esta segunda persona de la Trinidad, ahora se hace presente en nosotros, tanto en la Eucaristía como en su humanidad. Debemos saber que la presencia de Jesús en la Eucaristía es una presencia verdadera y real, pero todavía muchos no hemos comprendido qué significa este tipo de presencia. En la Sagrada Escritura, Dios nos dice que Él está presente en todas las cosas. Uno de los episodios que podemos ver es en Efesios capítulo 4, versículo 6, donde dice que un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todo y por todos y en todos. Entonces, para poder comprender esta presencia de Jesús en la Eucaristía, tenemos que ver cómo Dios está presente en todas sus criaturas, en su creación. Entonces hay cinco presencias de Dios en la creación. Primero está la presencia de Dios por inmensidad, es decir, Dios está presente en todas las cosas como causa, como creador de todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Él está presente y se puede decir como que Dios sustenta toda la creación. Si se pudiera decir que Dios por algún momento duerme, entonces si Él se quedara dormido, entonces todas las cosas dejarían de existir, pero no, Él sostiene todas sus cosas en su existencia. Entonces se puede también decir, a veces suena un poco como escandaloso, pero no es así, que inclusive Dios está presente en el demonio porque todavía lo sostiene con su existencia. Entonces así Dios se encuentra en todas las cosas, pero no podemos caer en un tipo de panteísmo, que es una herejía, en decir que Dios, que todas las cosas son Dios. Si no, entonces no conseguiríamos realmente comprender lo que es Dios. Dios está presente en todas las cosas, pero porque la sostiene como agente, es decir, la sostiene en su ser. También existe otra presencia por imagen y semejanza, es decir, Dios está presente en estas criaturas que son más elevadas potencialmente, es decir, en los ángeles y en el hombre, que nosotros tenemos inteligencia y voluntad. A esto somos a imagen y semejanza de Dios. Entonces aquí también hay una presencia muy especial de Dios. Tercero, la presencia de Dios en cada cristiano en estado de gracia. Entonces, Jesús habita en las personas que ya han recibido el bautismo. Por la gracia santificante, Dios pasa a vivir en estas almas. Se puede, también hay otro término que nosotros en la teología utilizamos que se llama la inhabitación trinitaria. Es decir, Dios presente en el cuerpo, en el alma de la persona. Entonces, nosotros somos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el cuerpo, todos saben, es toda nuestra parte física, nuestros sentidos, nuestros órganos, todos nuestros miembros.
Pero a veces no entendemos lo que significa el alma y el espíritu, no sabemos una diferencia. Entonces, el alma se compone de todo lo que es nuestro intelecto y nuestra voluntad. Pero el espíritu, ¿qué es el espíritu? Es como un lugar del alma, una habitación donde vive Dios. Entonces, Dios se encuentra en todas las personas, principalmente en aquellas que están en estado de gracia. Cuarto, la presencia de Dios se encuentra en el Verbo encarnado, es decir, que en su Hijo está la presencia de Dios, ya que Él hace parte de la segunda persona de la Trinidad. Y la humanidad de Cristo fue creada. Hay que saber que la segunda persona de la Trinidad es increada, pero su humanidad sí fue creada. Y pues Dios se hizo presente en el Hijo. Y también la presencia de Dios en la Eucaristía. Vamos a ver específicamente lo que es la cuarta presencia, que es la presencia del Verbo encarnado y la presencia en la Eucaristía, ya que aquí son nuestros principales temas de comprensión. ¿Por qué les quiero hablar de esto? Porque así, si nosotros realmente conocemos el misterio de Jesús eucarístico, entonces así realmente seremos verdaderos adoradores, reconociendo e identificando a Dios en este sacramento del altar. Entonces vamos a hablar de la cuarta presencia del Verbo encarnado. Hay que conocer que Jesús es una persona divina. Nosotros somos persona humana, pero Jesús es una persona divina, es decir, está en una entidad mucho superior a nosotros. En el Concilio de Calcedonia, en el año 451, habló sobre este dogma de fe y explica muy claramente que Jesús es una persona divina en dos naturalezas, lo que es la naturaleza humana y la naturaleza divina. Nosotros, pues, tenemos, somos persona humana y tenemos esa naturaleza humana, pero participamos de la naturaleza divina por la gracia. O sea, no está en nuestro ser, nuestra esencia, sino que participamos de esa naturaleza debido a la gracia santificante que la recibimos ya en el bautismo con los dones del Espíritu Santo. A veces he escuchado algunos errores que dicen que Jesús es persona humana y cuando uno les explica, no, Jesús no es persona humana, es persona divina. A veces las personas no comprenden muy bien esto y piensan que uno está hablando una locura y es que todavía no han comprendido bien el misterio. Si tú dices que Jesús es persona humana, entonces también asumes que Él es persona divina. Y así nosotros tendríamos cuatro dioses. Mire la herejía por no comprender el misterio. Tendríamos la persona del Padre. Tendríamos la persona humana de Jesús, la persona divina de Jesús y la persona del Espíritu Santo. Si ven que tenemos cuatro dioses y nosotros decimos que Jesús es persona humana, entonces no podemos caer en ese error, que fue los primeros errores que se cometieron en los primeros siglos. Tenemos que decir que existe la persona del Padre, la persona divina del Hijo y la persona divina del Espíritu Santo. Y esta segunda persona de la Trinidad, es decir, Jesús, que es persona divina, tiene dos naturalezas, la humana y la naturaleza divina. Así se debe comprender para no caer en herejías. En la última cena, Jesús quiso perpetuar su presencia entre los hombres. Entonces, cuando Jesús estaba presente, entonces él ayudó a los apóstoles, ayudó a las personas, los tocaba, los sanaba, las personas iban en busca de él para poder encontrarse con Dios. Pero resulta que una vez Jesús ya entrega su muerte en la cruz, Él no nos quiso abandonar. Él quiso que también a través de toda la historia de la humanidad tuviéramos la presencia, su presencia, su divina presencia entre nosotros. Y por eso instituyó la Santa Misa en la Última Cena. Entonces, aquí en la Última Cena, la Iglesia ha hablado siempre que uno se instituyó la Santa Misa y se instituyó el sacerdocio. Aquí
Es el sentido de los sacerdotes. Para eso nosotros somos enviados. Es nuestra vocación celebrar y consagrar en nuestras manos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo comenzó aquí en la última cena. El Concilio de Trento explica la presencia de Jesús en la Eucaristía. Entonces Jesús decidió quedarse de una manera especial en la Eucaristía por todos los tiempos. Es decir, nosotros no estamos huérfanos. Si tú eres de las personas que alguna vez has dicho Jesús no me escucha, Jesús me ha abandonado, es porque tal vez estás perdiendo tu fe. Entonces tienes que pedirle a Dios el don de la fe. La fe es un don de Dios. Entonces, si tú ya estás viendo a Dios en los sacramentos, en el sacerdote, en la Eucaristía, es porque de alguna manera vas perdiendo tu fe. Y nosotros sabemos que la fe es una virtud teologal, pero todavía no hemos comprendido qué significa virtud teologal. Quiere decir que es una virtud infusa, es un don de Dios. Y si es un don de Dios, por más que tú te esfuerces, tú no vas a crecer en la fe, tienes que pedírselo a Dios. Jesús, aumenta mi fe. Jesús, dame fe. Necesito fe para creer en ti. Y es así que nosotros vamos recibiendo gracias. Muchos caen en el error de comenzar a vivir su fe con sus fuerzas, es decir, no, yo quiero tener fe, voy a rezar el rosario, hacer penitencia, ayuno, ir a misa todos los días, y eso está bien, no está mal. No estoy diciendo lo contrario. Pero es que el primer paso es pedir a Dios el don de la fe. Si no, tú no vas a crecer, tú vas a quedar en el mismo nivel. Como es un don de Dios, Dios lo tiene que aumentar. Entonces, tenemos que pedir fe para nosotros crecer en el amor a la Santísima Eucaristía. Y el Concilio de Trento nos explica cómo, cuál es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Entonces, explica muy claramente que es verdadera. De modo que no está a manera de señal o como solo símbolo, ¿no? Que muchos de los hermanos protestantes de otras sectas dicen que Jesús, pues sí vino, Jesús es el Hijo de Dios, pero en la Eucaristía simplemente es algo, es como un símbolo para nosotros no olvidarnos de Jesús, pero no es así. Jesús verdaderamente está ahí. Dice también que la presencia de Jesús en la Eucaristía es real, lo que significa que Él está presente, de hecho, no por mera representación. Así el cuerpo y la sangre del Señor permanece presente después de la misa en el sagrario. Su presencia no está vinculada a la fe de quien la recibe, la adora o profana. Entonces, aquí principalmente tenemos que hablar de un hecho histórico y es que el Concilio de Trento surgió como una gran necesidad de en ese tiempo debido al luteranismo. Lutero quería quitar todos esos dogmas de fe de la iglesia, inclusive él quitó todos los sacramentos. El único que dejó fue el de la misa, la confesión, más o menos temporaria, y dijo que la misa dependía de la persona, es decir, si la persona tiene fe, Jesús se hace presente en la Eucaristía. Si la persona no tiene fe, entonces Jesús no se hace presente. Y fíjense que aquí en el Concilio de Trento nos dice que su presencia no está vinculada a la fe de quien la reciba. Entonces, así la persona no crea y reciba a Jesús en la Sagrada Hostia, Jesús está presente. Así la persona vaya al sagrario y no crea que Jesús está allí, Jesús está presente. Entonces, a veces he escuchado por parte de algunos sacerdotes exorcistas que dicen que ¿quién tiene más fe? ¿Un satánico que roba una sagrada hostia en la misa, luego la oculta, se la lleva, profana esa Eucaristía, hace un ritual satánico? ¿O una persona que recibe la Eucaristía, pero lo mira, lo recibe como una simple señal, como un simple símbolo? Entonces, ¿quién tendrá más fe? ¿Satánico que sabe quién está allí presente en la Eucaristía o el católico que la recibe sin una verdadera devoción? Entonces, fíjense esas realidades tristes que existen. Entonces, ahí en ese caso el satánico tendría más fe porque sabe quién está allí, sabe a quién le va a hacer daño.
Entonces tenemos que empezar a pedirle a nuestro Señor el don de la fe en la Eucaristía. El concilio dice, por último, que la presencia de Jesús en la Eucaristía es sustancia, lo que significa que la humanidad de Cristo unida hipostáticamente en el Verbo. ¿Qué quiere decir? Fíjense, para la persona divina, cuando asumió la naturaleza humana, tuvo que ser un milagro de Dios, es un don de Dios. Si Dios habita en un ser humano, con toda su divinidad, entonces la persona se aniquilaría porque Dios es muy grande. Pero la humanidad de Cristo es especial, es un milagro que Dios se pudo hacer hombre. Dios creó esta naturaleza de un modo especialísimo. Y a esa unión de la naturaleza humana y la divina, en la persona divina se le llama unión hipostática. Eso es lo que la teología ha buscado ese término para comprender cómo esta naturaleza humana y la divina habitan en una persona, la persona divina de Cristo. También a esta presencia de Jesús en la Eucaristía nosotros lo conocemos como el término de transubstanciación. Es decir, que nosotros físicamente vemos el pan y el vino. También cuando recibimos a Jesús, este pan tiene gusto de trigo, como también el vino tiene pues el gusto de vino. Y pero, ¿qué pasa? A pesar de que se conservan todos los accidentes exteriores de la materia del pan y del vino, esa materia no es más pan y vino, es nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y a eso se le llama transubstanciación. Nosotros hablamos mucho de las especies del pan y del vino, pero esto viene de una palabra latina que significa apariencia. Es decir, los accidentes permanecen, pero es Cristo. Tú vas a ver, ¿no? Una hostia, vas a ver vino, tú va a tener gusto, pero es Cristo viviendo allí, ¿no? En las sagradas especies, es decir, como por apariencia, pero realmente y verdaderamente Dios está allí presente. Entonces, en la Eucaristía nosotros lo vemos ahora como en una especie de velo, así como podemos ver en la imagen. Jesús está velado. Él está allí presente, pero no lo vemos plenamente. Solo lo veremos plenamente y realmente cuando estemos en el cielo. En el cielo nosotros vamos a ver su rostro sonriente, su inmensa bondad, su misericordia. Entonces va a ser un momento de dulce encuentro. Pero por aquí, no, en cuanto estemos en la tierra, va a ser como una forma de velo. Nosotros podemos ver que algunos santos, algunos místicos tuvieron la experiencia de que ese velo era rasgado, ¿no? Y ellos podían ver a nuestro Señor en la Santísima Eucaristía, en la Santa Misa, y veían to realmente todo ese misterio. Pero pues a nosotros que no tenemos esas gracias, que vivimos de fe, entonces lo vemos en esa apariencia, en especies de pan y de vino. En el himno de tan sublime sacramento de Santo Tomás de Aquino, él nos muestra, él lo compuso y nos dice que no necesitamos ver, basta tener fe, dice el himno. Hasta en otro himno que se asume su composición, que se llama Adorote Devote, él dice allí que vista, gusto, sentidos nos falla, pero realmente allí está presente. Es decir, nosotros no vemos, pero Jesús está presente en la Santísima Eucaristía. Y bueno, entonces, les coloco siempre en esta, a través de esta novena, voy a hablarles un poquito de la historia de la Beata Alejandrina, porque esta mujer realmente sentía y veía realmente a nuestro Señor en la Eucaristía. Entonces ella una vez dijo, oh Jesús, tú estás preso y yo también, somos los prisioneros. Tú encarcelado por mí, por mi bien, y yo encarcelada en tus manos. Entonces ella ve a Jesús como un prisionero que se encuentra en el sagrario. Él está allí prisionero por los hombres. Se hizo prisionero para acompañarnos, esperando que lo visitemos.
Y pues ella también se sentía así, porque ella como estaba inmovilizada, paralítica, entonces estaba exactamente como Jesús en la Eucaristía, simplemente sometida a la voluntad de los hombres. También ella tenía esta fe de unión con Jesús en la Eucaristía. Jesús me unió, Jesús me uno en espíritu a todas las santas misas de día y de noche que se celebran en la tierra. Entonces es algo que nosotros también podemos hacer para crecer en este amor a la Santísima Eucaristía, que nuestros pensamientos todo el día estén presentes en Jesús Eucaristía, que nos unamos en espíritu a todas las misas que se celebran para acompañarlo, para reverenciarlo en este Santísimo Sacramento. Entonces, me gustaría dejarles finalmente un consejo espiritual para que lo vivan en este día, que al visitar al Santísimo en el Sagrario, recordemos que no estamos con una cosa inanimada. Dios de una forma misteriosa está presente en su Hijo encarnado. Jesús está vivo, está presente ahí. Espera nuestro amor y nuestra adoración. Entonces, para nosotros realmente convertirnos en estas lámparas centinelas de amor en la Eucaristía, tenemos que comenzar a vivir el misterio de la Santa Misa y de la adoración eucarística, viviéndolo como si allí estuviera presente Dios. Si nosotros realmente viviéramos la misa con esa fe de que Él está presente, entonces nosotros la viviríamos realmente como es, ¿no? Con devoción, con verdadera reverencia, en silencio. A veces uno, por las actitudes exteriores, ve realmente lo que hay en el corazón de una persona. Uno ve que en la celebración eucarística a veces las personas están o de brazos cruzados, o están mirando para otro lado, o están así bien cómodas en el asiento. Entonces allí ya la actitud exterior revela su fe interior. Si ustedes saben que allí está Dios, si está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, entonces tú no vas a estar de cualquier manera, de cualquier mal posición, tú no vas a estar pendiente si te llamaron, ¿no? Esa es tu cita con Dios. Y Él es más importante que Dios. Entonces apaga tu celular y realmente vive la presencia de Dios en la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oraciones diarias de reparación. Día 2. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, vengo a verte. Creo que estás aquí en el Sagrario, que me ves y me conoces como soy, que me amas y deseas que venga a visitarte. Te adoro, pues eres mi Dios. Te pido perdón de mis pecados y te doy gracias por todos los beneficios que me haces a cada instante. Enséñame a vivir consciente de que tu mirada me acompaña siempre, ya sea en el trabajo, en el descanso, cuando sufro o cuando estoy alegre. Que mi corazón, lleno de amor, sea descanso y consuelo para ti y para todos mis hermanos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es palabra de Dios. Letanías de reparación a nuestro Señor en la Eucaristía. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo,
benignamente óyenos. Cristo, benignamente óyenos. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Sagrada hostia ofrecida por la salvación de los pecadores, ten piedad de nosotros. Sagrada hostia anonadada en el altar para nosotros y por nosotros, ten piedad de nosotros. Sagrada hostia despreciada por los cristianos tibios, ten piedad de nosotros. Sagrada hostia, signo de contradicción, ten piedad de nosotros. Sagrada hostia, entregada a los judíos y herejes, ten piedad de nosotros. Sagrada hostia, insultada por los blasfemos, ten piedad de nosotros. Sagrada hostia, pan de los ángeles dado a los animales, ten piedad de nosotros. Sagrada hostia, tirada en el lodo y pisoteada, ten piedad de nosotros. Sagrada hostia, deshonrada por los sacerdotes infieles, ten piedad de nosotros. Sagrada hostia, olvidada y abandonada en tus iglesias, ten piedad de nosotros. Sé misericordioso con nosotros. Perdónanos, oh Señor. Sé misericordioso con nosotros. Escúchanos, oh Señor. Por el ultrajante desprecio de este maravilloso sacramento, te ofrecemos nuestra reparación. Por tu extrema humillación en tu admirable sacramento, te ofrecemos nuestra reparación. Por todas las comuniones indignas, te ofrecemos nuestra reparación. Por las irreverencias de los malos cristianos, te ofrecemos nuestra reparación. Por la profanación de tus santuarios, te ofrecemos nuestra reparación. Por los copones deshonrados y llevados a la fuerza, te ofrecemos nuestra reparación. Por las continuas blasfemias de los hombres impíos, te ofrecemos nuestra reparación. Por la impenitencia y traición de los herejes, te ofrecemos nuestra reparación. Por las conversaciones indignas en tus santos templos, te ofrecemos nuestra reparación. Por los profanadores de tus iglesias a las que han profanado con sus sacrilegios, te ofrecemos nuestra reparación. Para que plazca aumentar en todos los cristianos la reverencia debida a este adorable misterio, te suplicamos, óyenos. Para que te plazca manifestar el sacramento de tu amor a los herejes, te suplicamos, óyenos. Para que te plazca que los insultos de aquellos que te ultrajan sean más bien dirigidos hacia nosotros, te suplicamos, óyenos. Para que te plazca misericordiosamente recibir esta nuestra humilde reparación, te suplicamos, óyenos. Para que te plazca hacer nuestra adoración aceptable a ti, te suplicamos, óyenos. Hostia pura, escucha nuestra oración. Hostia santa, escucha nuestra oración. Hostia inmaculada, escucha nuestra oración. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, oh Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, benignamente óyenos, oh Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Mira, oh Señor, nuestra aflicción y da gloria a tu santo nombre. Oración de Alexandrina María da Costa. Oh Jesús, te pido perdón por mí, por todos los actos, ultrajes, omisiones y pecados con los cuales te he ofendido. Te pido perdón por las comuniones que no he recibido, por las lágrimas que no te he dedicado, por todas las veces que he pasado de ti y consciente
o inconscientemente, te he dicho que no, por no tener caridad con mi prójimo, por no ser buen hijo, cristiano, evangelizador y misionero, porque con la lanza de mi egoísmo he traspasado tu santo costado. Te entrego mi corazón, mi vida y todo mi ser, para que con tu sangre preciosa me laves y purifiques para ser digno de asistir al banquete eterno, y junto contigo y la querida madrecita, dar gloria a tu santo Padre. Amén. Oración final. Oh Jesús, yo me uno en este momento, en espíritu, y desde este momento para siempre, a todas las hostias consagradas de la tierra en cada lugar donde habitáis sacramentado. Quiero pasar todos los momentos de mi vida, de día y de noche, alegre o triste, procurando consolarte, amándote y glorificándote. Amén.